¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más. Un video de verdad que tenía muchas ganas de hacerlo porque sí, ya es un año, un año que estamos nosotros aquí, la familia Bloggers, hashtag Bloggers por siempre. Así que nada, ya es un año en el cual hemos compartido muchas risas, también hemos compartido emociones en sí y de verdad que tengo mucho que agradecerles a ustedes porque sin ustedes, pues yo no sería lo que ahorita soy, un alguien que sube contenido a YouTube, a esta plataforma, y la cual gracias a ustedes he crecido y he llegado aún más lejos de lo que pensé. Así que nada, este video lo hago para recordar todas las cosas que hicimos durante el año y nada, vamos a comenzar. Una de las cosas que hicimos al principio de este canal fue nada más y nada menos que jugar a los porrazos. Así es, con mi amigo el señor Mario, que aquí les dejaré su Instagram en 3, 2, 1. Ok, ya no está su Instagram. El cual jugamos a los porrazos y al final siempre decidió cómo hacerle una ñapa. Y esto es lo que pasa cuando alguien pide una ñapa a Vlogs. Así que veámoslo. No, suavecito, porque en realidad duele. Okay, una vez visto cómo le pegué con la tapa de la botella a mal señor Mario, nada, que sin palabras de verdad. Pasamos a ver el siguiente clip, el cual es. En este segundo clip podemos ver cómo hago un video con el señor Camilo Rodríguez, que si es que no me acuerdo bien del Instagram, pero si tiene estará apareciendo en 3, 2, 1. Así que nada, ese clip es muy bueno, ya que estábamos haciendo el reto de las patadas número uno, que es la primera fase que había hecho. En la cual recuerdo bien que al final Teníamos que comernos un ajo porque los dos perdimos en sí. Y yo comí mi ajo. pero ¡buah! Casi muero de verdad. Y él estaba con una sonrisa cagado de la risa de mí. Pero cuando a él le toca comérselo, la risa le cambia por completo. Así que, vamos a verlo. Ok, una vez visto también ese clip, vamos. ¡Uy! Ese. Vamos a pasar a ver lo que va a ser el tercer clip del año en sí, cuando le doy Viagra a mi querido amigo Arcila el C. Y no tiene insomnio, así que no lo pongo. El cual le di Viagra y pues su reacción es un poco, no sé. No sé, en sí, vamos a ver cuando, en los mejores momentos, cuando cojo la pasta, la armo, bueno, se la disuelvo y, mejor dicho, vea. Ok, una vez visto también cuando le doy Viagra a mi querido amigo Arcila, que por cierto es uno de los videos con más visitas de mi canal. Es el video con más visitas de mi canal. En el siguiente clip ya no sé cuál voy, así que me perdí, pero no importa. Intento grabar lo que viene a ser el reto de si te ríes, pierdes challenge o como se llame, no me acuerdo, ¿verdad? Intentamos grabar ese reto con mi querido primo, así que no sé si tiene Instagram, pero bueno. De todas maneras, les dejo mi Instagram en 3, 2, 1. Ahí está apareciendo mi Instagram. Vayan y síganme. Ya me está apareciendo mi Instagram. Así que, como les decía, intentamos grabar lo que va a ser el reto de Si te ríes, pierdes challenge. En el cual no salió como esperaba, pero me reí demasiado. Así que, nada, veámoslo. Ya,
Ok, ya no estamos viendo ese clip, pero en el siguiente recuerdo bien que entre yo y Junior recibimos pastelazos en la cara o con crema. Recibimos uno tras otro, tras otro. Y tras otro. Pasamos de los pastelazos a las vomitadas, donde vomité, creo que una vez haciendo el video de la Pep Spray más banano, fusionando eso y me empezó a doler el estómago luego y bleh. Así que nada, veámoslo. Una vez visto ese video también, creo que vomité, traté de vomitar en el video de que hicimos el licuado extremo junto a Santi Vélez, así que. Hágale, no, no, hágale, usted, yo gané, hágale. Va a pesar yo, pa. Mira, no huele tan feo. Todo es mental, todo es mental. Uy, pues ya me. Ay, no sabe, bueno. No. Sí, bueno, vos, oh, sabe buenísimo. Fondo, fondo. Uy, vos, le sentí un pedazo de cacheta, vos. Me estoy poniendo verde. Ah, sí. Ok, vieron cómo vomité en ese video. Uy, asqueroso. Terminaremos esto con donde me pinto mi pelo. Así es, esto no es de alegría. Donde me pinto el pelo porque llegamos a la meta de 1000 suscriptores. De verdad que se los agradezco mucho. Y en este momento somos 1076 por ahí. Así que alcanzaremos antes de que se acabe el año llegar a los 1100. No sé, suscríbete. Aquí bajito, aquí. Aquí bajito. Suscríbete. Como les decía, llegamos a la meta de 1000 suscriptores donde me pinté en mi pelo, así que nada, veámoslo. Okay, ya, se acabó, se acabó, se acabó. Y también salimos a las calles a buscar participantes las cuales quieran jugar beso o cachetada, lo cual resultó para mí algo muy beneficioso porque no me pegaron ni una cachetada. En fin, es por esto y muchas cosas les tengo que dar muchas, 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 muchas gracias a ustedes porque sin ustedes yo no sería lo que soy ahora. Una persona a la cual se subió a una tarima y la cual le pidieron autógrafos, fotos. Es algo que de verdad se los agradezco de corazón. Nunca pensé llegar tan lejos y gracias a todos ustedes por todas las cosas. Y aunque no tenga la mejor cámara, no tenga los mejores implementos, lo único que cuenta es tratar de sacarles una sonrisa a ustedes, que por eso es que estoy aquí tratando de sacarles sonrisas. Uy, sonrisas. Sonrisas. Sonrisas a todos ustedes. Y pues nada, ¿verdad? Les agradezco por todo. Por cada suscriptor, por cada like, por cada comentario positivo. Y para la gente que siempre me criticó y criticó y que ahorita quiere hacer lo mismo que yo. Nada, les deseo los mayores éxitos, de verdad. Que ojalá puedan lograr todas sus metas. De verdad que mil, mil, mil gracias por todo. Y esto es un año de lo que nos falta por recorrer. Falta mucho porque esto va a ser para siempre. Aunque por mal, mal, por más mal que esté yo, nunca voy a dejar de sacarle sonrisas a ustedes. Porque ustedes, nada, son los mejores, de verdad. Y antes de acabar este video, le quiero mandar un saludo muy especial a las people, a todas esas personitas que siempre me apoyaron desde el principio. Apareciendo por aquí un arroba, por aquí otro, por aquí otro, por aquí otro, por aquí otro. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5.
5 arrobas le estaré apareciendo por toda la pantalla para que vayan y las sigan a ellas. Ellas de verdad son un gran apoyo en esto que yo hago. Y nada, simplemente les quiero desear una feliz Navidad, un feliz año, que hayan cumplido las metas que se propusieron en este año. Y que ojalá que para el próximo tengan aún más metas por cumplir. Y que recuerden que por más duro que esté la cosa, nunca, nunca dejen de luchar por sus sueños. Eso es lo único que te hace salir aquí adelante. Luchar por tus sueños, luchar por las cosas que quieres, por todo aquello que amas. Y sin más, yo no quiero alargar más este video porque ya creo que es suficientemente largo. Y se hace un poco aburrido escuchar a una persona idiota y boba. Yo a hablar y hablar y hablar sin que no pantalla, ¿verdad? Simplemente gracias por todo. Y recuerden, siempre sonreír. Nos vemos la próxima.